Hola chicos, bienvenidos a un programa de más de Glam con Glam. ¡Puah! Esta semana sí estuvo muy paja porque estuvo Europe el 22 en Viña del Mar. Bueno, hace mucho tiempo que el festival Viña del Mar deja mucho que desear, al menos para el público rockero o metalero. Y la presentación de Europe hace creo que como 28 años o 20 y tantos años fue alucinante. Y esta vez se volvieron a presentar y la rompieron, ya están mucho mayores, pero de todas maneras cumplieron muy bacán musicalmente. La gente también estaba media moza, pero creo que es el mismo público de la vez pasada, o sea que tiene como 30 años más. Así que estaban ya algo tranquilos, ¿no? Pero disfrutando mucho la noche. Y les cuento que Dokken ya lanzó su teaser o su tráiler de su último DVD con el nuevo tema. Y también en el videito sale un fragmento del tema nuevo, así que pueden escucharlo ahora mismo. Y del disco de Striper ya tuvimos un preview del tema Take It to the Cross. Mucha gente se quedó pensando porque Striper más o menos siempre ha sido algo demasiado melódico, algo así como esto. Nos presentaron algo como esto. A muchos no les gusta, a otros sí. Bueno, de todos modos, el disco no va a pasar desapercibido porque ha habido bastante revuelo con esta canción y con el corito. Así que, bueno, esperemos que el siguiente tema sí les guste a todos. Aunque a mí sí me vaciló, al comienzo me agarró también de prevenido y que parecía un tema de Rob Halford en vez de Tracker, pero muy paja. Esta semana Kiss trae bastantes noticias. Como ya saben, la bóveda de Gene Simmons, o The Vault de Gene Simmons, que es un box set, que es una caja fuerte, que trae más de 100 temas de él que han sido descartados por Kiss o que compuso hace muchos años, la 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 la. Y también se presenta en vivo con The Gene Simmons Band, una banda donde él es solista y canta varias canciones de su etapa con Kiss, de sus solo álbums. Incluso el otro día tocó con Gary Cherone Strutter, Gary Cherone, el cantante de Extreme. Y también presentó temas del Vault, tocó It's My Life, que también estuvo en el disco de Wendy Williams, y es un tema que se había descartado para Psycho Circus y resulta que se había compuesto en la época del Crazy Nights, mucho antes. Sin embargo, mucha gente estuvo contenta que Gene Simmons lo tocara en vivo. Sin embargo, la tocó en vivo, salió en medios, ¿no? Porque Gene Simmons había tocado la canción. Y luego Paul Stanley sale a expresar, ¿no?
que cómo fue la canción, que qué partes él contribuyó, que el título él lo hizo, que hizo la letra, que hizo la música, que bla 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 bla, bla, y como las cápsulas de Gene Simmons, y hizo un par de quecos nomás y ahí quedó, ¿no? Y bueno, no sé cuál es la finalidad de Paul Stanley. En realidad Gene Simmons ya nos estaba vendiendo una historia un poco distinta sobre la canción, no sé si será por confusión o porque se quiso hacer el vivo, pero Paul Stanley muy oportuno, cuando Gene Simmons como que parecía que le iba bien o que la gente estaba muy contenta con él, él sale y se expresa, ¿no? En varias medios de comunicación ya sale como que hay un conflicto entre los dos, porque es un picón, etc. Entre otras noticias, también de Kiss, Paul Stanley estuvo en una entrevista hace poco y volvió a decir que Kiss continuaría sin Paul y sin Gene Simmons, ¿no? Cosa que para los fans de Kiss ya es algo repetido, pero de repente para los que no son tan fans, no lo saben, Kiss es más que... Eso es diferente a las otras bandas, es más como un equipo de fútbol o algo así, que piensan que pueden cambiar sus miembros y no pasa nada, ¿no? Así que veremos qué sucede, así que en realidad lo hacen. Es que Kiss ha registrado la marca The End of the Road, el final del camino, y la gente ya especula que Kiss va a hacer su gira de despedida y entonces seguro se va a presentar con todos los miembros y van a hacer algo especial y bla 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 bla. Y aquí se hizo un farewell tour, o sea un tour del adiós hace como 20 años creo, no sé, o más creo incluso, ¿no? En que se retiraron de los escenarios y toda la gente fue y luego siguieron tocando, ¿no? Todos sus fans fueron a verlo porque ya se despedían y resulta que nunca se despidieron. Así que esto de las giras de despedida en realidad es como una payasada, en realidad. Aunque todo el mundo está comentando y alucinando qué es lo que van a hacer. The End of the Road Tour, el tour al final del camino. Ese título, al final del camino, no dice que nunca van a volver a tocar. No dice que se retiran de los escenarios. O sea, no explica bien nada, de repente es el fin de los cruceros de Kiss. O como siempre todos dicen, ¿no? Que es el fin de las largas giras de todos los países, entonces solo van a tocar de vez en cuando, o giras cortas, bla bla bla, ¿no? En realidad aquí ya se presenta en giras cortas, o sea. Más me parece una tomadura de pelo, así como si está haciendo su No More Tours Tour. O sea, él hizo su No More Tours, No Más Tours, se despedía también de los escenarios en los 90s y nunca se despidió hasta ahora, y ahora está haciendo el No More Tours Tour. Y se ríe todavía, no estás haciendo mi No More Tours otra vez, pero en realidad no me va a retirar, y se ríe, ¿no? Lo que pasa es que tengo una deuda grande porque estuve apostando millones y ahora voy a hacer mi gira de despedida otra vez para tener plata, ¿no? Si lo cuentas al cual y también o sí. Así que bueno, esto es, pienso que es más que mero negocio, así que bueno, pero quizás así y ahí estamos todos pendientes de lo que hago. Y bueno, este 28 de mayo Vinnie Vincent se presenta en la convención Days of the Dead. No sé qué diablo será eso, el 18 de mayo Days of the Dead, con Dee Snider, Linda Blair, el exorcista, y Cassandra Peterson. Y lo raro de todo esto es que en la página oficial de Vinnie Vincent, o en el Facebook oficial de Vinnie Vincent, pegaron una foto del evento, y con la cara de Peterson, bueno, de Elvira, ¿no? Ese personaje, y habían puesto la cara de Vinnie Vincent con Photoshop, ¿no? Y después Vinnie Vincent sacó un comunicado de que él estaba de acuerdo con lo que su manager está haciendo como una especie de broma y sacando esa foto ahí que se ha vuelto viral y que pasa, ¿no? Cuando hace poquito nomás que reapareció Vinnie Vincent en los medios y se estaba quejando de que la gente era muy burlona, de su apariencia o de un montón de cosas, y al final él mismo está entrando a este jueguito, así que bueno, esperemos que le entre a la situación y tenga ya más correa, pues, ¿no? Ahora esto de Days of the Dead es una convención de películas de terror. En el caso de Linda Blair, bueno, ya sabemos, el exorcista de Cassandra Peterson, Elvira, Dee Snider tienen su película, pero Vinnie Vincent lo único que tiene, creo que en una película de pesadilla Freddy Krueger había una canción de Vinnie Vincent, Invasion, ¿no? Se sienta en unos sofás y cuenta sus historias y algo así, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es escuchar a Vinnie Vincent tocar, no que se presente en tonteras, ¿no? Pero bueno, mientras tanto es lo que hay. Y también hay noticias de Ace Frehley, el legendario primera guitarra de Kiss, que siempre será un eterno Kiss, aunque ya no esté en la banda. El 13 de mayo se presenta en la Expo de Indianapolis con su banda completa original, Frehley's Comet, con la alineación original. Eso va a estar muy muy paja para todos los fans del Hombre del Espacio. Y eso fue todo en Glam con Glenn, chicos, así que la semana está muy buena, esperemos que la que viene esté súper buena. ¡Nos vemos! ¡Pum!